Good morning. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio en breve. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a hablar sobre cómo mejorar vidas mediante el desarrollo de Smart City e infraestructura en el nuevo normal. Y tendremos informaciones para la inversión en ciudades, etcétera. Me llamo Federico Basáñez, estoy a cargo de la oficina de nuestra asociación de la región en BID y tenemos la responsabilidad de gestionar la relación con todos los socios que a quien contribuimos al desarrollo en la región. Hay empresas públicas, gobiernos y, por supuesto, Corea es un principal socio para nosotros y para la región. Me gustaría, dando agradecimiento al gobierno coreano, a todas las instituciones, no solo por organizar este gran evento, sino también por su apoyo por la región y por el banco. Tenemos 4 fondos fiduciarios para la cooperación técnica, preparación de proyectos, tenemos el fondo para la diseminación de conocimiento y también tenemos la financiación para la cofinanciación en la región, casi 9 millones de dólares. Antes de iniciar, tenemos un invitado, el señor Park Sun-ho, presidente de la Asociación de Contratistas Internacional de Corea, ICAK. También ha servido como ex viceministro del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea, o en su acrónimo MOLIT, y desarrollaba la política para las viviendas. Adelante, por favor. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Hoy se lleva a cabo este seminario tópico como parte de la 6ª edición de la Cumbre Empresarial, cuyo tema que es mejorando vidas mediante Smart Cities y desarrollo de infraestructura en la nueva normalidad. Quiero agradecer a todos por estar presentes con nosotros. Quiero agradecer al BID, a Proinversión, al Banco de Exportación e Importación de Corea y también a Kind y a ICAK por estar con nosotros, y también a la Corporación de Tierras y Viviendas de Corea. Gracias por estar con nosotros. Hoy se celebran 60 años de establecimiento de relaciones diplomáticas con 15 países de América Latina y el Caribe. Pese que ambos estamos distanciados geográficamente en 2 puntas opuestas del planeta, sin embargo, venimos forjando amistad y lazos de cooperación en ámbitos de comercio, economía y también cultura. En el año 2007 se llevó a cabo la primera edición de esta Cumbre Empresarial Corea y América Latina y el Caribe. Y ahora ya llevamos la 6ª edición y se ha forjado como la arena en donde se establecen las relaciones de cooperación entre ambas partes. Y precisamente este seminario tendrá el espacio de tratar el tema de Smart Cities y desarrollo de infraestructura. Corea, con 92% de su población residentes que son urbanos, y en base a su tecnología del TI, venimos acumulando experiencia en desarrollo de ciudades inteligentes. Y en el año 2020, el gobierno coreano creó lo que se llama K-City Network para dar solución a los problemas urbanos y también dar un programa de asistencia sostenible. Este programa, K-City Network, viene llevando a cabo 21 proyectos, 33 proyectos en 21 países. Y en América Latina hemos apoyado en Colombia, Perú y Bolivia establecer las soluciones para Smart Cities en sus planes maestros, y recientemente en Perú hemos llevado a cabo el Plan Maestro Nacional de Ciudad Inteligente, y en Costa Rica para el Master Plan de las redes ferroviarias, y este año llevamos a cabo para Colombia la asistencia para el desarrollo del sistema inteligente de tráfico, y en adelante seguiremos ampliando más nuestra cooperación en base a la colaboración G2G, gobierno a gobierno. Nuestro país tenemos en el extranjero lo que denominamos equipo coreano compuesto por el sector público y privado para los proyectos de infraestructura. En el 2019, en la formalidad G2G, hemos llevado a cabo el proyecto de operación y gerenciamiento del nuevo aeropuerto de Chinchero del Perú, y actualmente en el Paraguay también llevamos a cabo el apoyo para el metro ligero y esperamos que en el futuro podamos seguir colaborando para la prosperidad de la región. En este seminario veremos la situación actual de Smart City y la brecha de desarrollo de infraestructura en la región y veremos cómo aunar sabiduría para superar problemas de dificultades como ahora estamos pasando. Por último, quiero agradecer a todos por apartar de su tiempo precioso para estar aquí y quiero agradecer a todos los que se han esforzado para que este evento sea posible. Esperamos que este seminario sea muy fructífero y provechoso para todos los presentes y en particular que sirva como un espacio para forjar aún más los lazos de cooperación en el ámbito de infraestructura entre Corea y la región de América Latina y el Caribe. Gracias. Muchísimas gracias, presidente Park, por enseñarnos cómo Corea ha venido desarrollando Smart City en Corea a base del uso del TI. También nos contó cómo Corea puede colaborar con la región LATAM compartiendo su experiencia. Es interesante que ya está colaborando con Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica y estamos contentos de conocer su compromiso por apoyar para ciudades como Asunción. Muchas gracias una vez más. Bueno, la revolución digital está ofreciendo una ventana sin precedentes de oportunidad para mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos, pero no hay garantía de que esta rápida difusión de las nuevas tecnologías beneficien automáticamente a los ciudadanos. Las políticas y proyectos de Smart City hay que ser diseñado, implementado, monitoreado de manera adecuada. Y este seminario nos dará una oportunidad para intercambiar desafíos, oportunidades y experiencias de actores relevantes de Corea, LATAM, BID, para lograr construir Smart City e infraestructura más eficiente y sostenible. Y quiero presentar a nuestros excelentes panelistas hoy aquí. Vamos a conocer los conocimientos del BID, dos presentaciones del banco, luego tendremos una presentación de la región que nos compartirá su experiencia, luego tendremos tres presentaciones de Corea. Para empezar, quisiera presentarles al señor Ariel Yepes, manager del sector de infraestructura en BID. Cubre todo el archivo, el portfolio de garantía soberana, energía, transporte, que son áreas claves para el desarrollo de ciudades y áreas en que nos beneficiamos y en este punto colaboramos con Corea. Adelante, por favor, Ariel. Good morning. Hola a todos, buenos días, gracias por esta invitación. Bueno, los oficiales de gobiernos y representantes del sector privado, es un gran honor ser parte de esta sesión, este seminario y tener a Corea como contraparte y como socio. Corea para nosotros es un socio muy importante con quien vamos desarrollando esta relación en el ámbito de infraestructura y desarrollo de ciudades inteligentes. Y yo quisiera explicarles sobre la colaboración que tenemos entre el BID y Corea y cómo vamos reduciendo la brecha de infraestructura y quiero comentarles sobre las lecciones que hemos aprendido y cómo vamos a continuar nosotros para lograr la recuperación en esta nueva normalidad. El BID en la región venimos una financiación a largo plazo para la región y también desarrollamos estudios más recientes y también aunamos la colaboración y capacitación a todos nuestros socios del sector público y privado. En infra venimos invirtiendo durante 60 años y los países utilizando las tecnologías y las técnicas financieras, estamos dando ayuda para que pueda haber un crecimiento de calidad y de cantidad y sostenible. Actualmente tenemos un portfolio de 22.000 millones de dólares con 335 millones en el tema de infraestructura, más de 50% es para infraestructura, carretera, su seguridad y logística. Y un tercio es para agua y saneamiento y el resto es para energía. Entonces, en generación, transmisión y distribución de electricidad. Y queremos también trabajar para que haya más diversificación en la matriz energética. Sin embargo, tenemos que invertir respetando las ODS y también el Acuerdo de París. Así que para ello tenemos varias tareas que realizar. Es 1,2% del PIB o 2,3% del PIB. Estamos dedicando en América Latina para el desarrollo de infraestructura para alcanzar los ODS. Sin embargo, necesitamos más de 3% y por lo tanto tenemos que atraer una inversión muy activa del sector privado para que podamos mantener más recursos y establecer buenas prácticas del sector privado para ir reduciendo las brechas de infraestructura, el BID, y el gobierno coreano tiene una asociación muy importante en este aspecto. Y entonces, precisamente Corea es uno de los socios más importantes del banco para cerrar esta brecha de infraestructura. Y en estas asociaciones hemos tenido excelentes colaboraciones durante 7 años muy estrechas y en infraestructura hemos llevado a cabo muchos proyectos. Por ejemplo, 24 proyectos fueron completados, entre los cuales 19 fueron con apoyo del Fondo del Fideicomiso Coreano y los otros 5 fueron realizados por el programa de KSP. Y todos estos vinculados a la infraestructura de transporte y también para transmitir conocimiento, experiencia y las experiencias de buena práctica. Especialmente se hicieron los estudios sobre las empresas públicas de Corea como modelo a seguir. Estudiando la experiencia coreana, siempre tratamos de buscar ese modelo a seguir y nos ha servido para hacer un upgrade de todo el sistema de transporte en la región. Y creemos que nos ayudará en el resto de los aspectos. Los países de la región pueden tomar ventaja de las experiencias de las empresas públicas de Corea en carreteras, ferrovías y también en el sector de aviación. Ahora, con respecto al agua y saneamiento, el BID y Corea hemos colaborado en diversos proyectos. En total, finalizamos 12 proyectos en los cuales están incluidos los proyectos de KSP y también hemos colaborado con entidades coreanas y las agencias de gobierno coreano para la gestión del agua y como buena práctica y lecciones aprendidas hemos avanzado en el estudio del caso de Nexus y llevamos a cabo el estudio de factibilidad sobre el uso sostenible de los recursos de agua, hídricos y lo realizamos con K-Water y también el otro fue el estudio de suministro de agua potable en la Guajira con Katie. Y en energía, respecto a energía renovable y limpia, se han llevado a cabo 22 proyectos con el Fondo de Fideicomiso de Corea se llevaron a cabo 16 y 6 KSP y especialmente nos ayudó a lograr esa flexibilidad y esta elasticidad en el sector y especialmente se dio apoyo a la iniciativa de combustibles de fuente fósil cero en los Galápagos y también hemos coordinado estudios con Corea para que pueda haber estudios en profundidad para el Ecuador para que puedan utilizar la optimización de la expansión de las instalaciones, sino también de emisión cero. Hemos con esto lograr contribuir a tener más fuentes limpias de energía. Ahora tenemos que mirar un poco hacia el futuro. Necesitamos realizar en toda la región mucha más inversión en energía y en infraestructura y para ello necesitamos colaborar en forma permanente y constante. Desde la perspectiva de la región necesitamos tres aspectos. Uno, el tema de transporte. Necesitamos garantizar la sostenibilidad y la inclusividad. Y entonces, para ello, recurrimos al Fondo de Fideicomiso de Corea para la transformación digital que recobra cada vez más importancia y velocidad dentro de la región. Por ejemplo, para el sistema de pago electrónico en el sistema de cobranza de tarifas. Es el caso de Costa Rica sería como una de las primeras iniciativas. Y respecto al centro de gestión de datos de movilidad. En Brasil, San Paulo, lo hemos llevado a cabo en el área de metropolitana y luego también en Colombia como aeropuerto secundario estamos preparando las inversiones y la gestión del proyecto y tenemos oportunidades en la digitalización de la infraestructura, en autopistas, en tecnologías de construcciones inteligentes, logística inteligente, con la UAM. Y también el tema colaborado con el sector académico. Ahora, con respecto al agua y el saneamiento, tenemos tres proyectos que están en preparación. Como ven, uno es sobre el tema de recuperar la resiliencia en Argentina, las cuencas hídricas de Argentina. Y respecto a la regeneración del agua en Colombia. Y así, como pueden ver, estamos preparando muchos proyectos y también para detectar las fugas de agua. Estamos preparando también en muchos países. Y sobre la seguridad del agua, que es muy importante. Y en toda la región de América Latina y el Caribe es importante este tema y entre 26 países socios tenemos mucha experiencia al respecto. En tema de energía, nosotros tenemos para la colaboración en el futuro en tecnologías nuevas. Por eso, en energía renovable y también hidrógeno verde. Creo que tenemos muchas oportunidades de colaboración durante los últimos años dentro de la región. Hemos implementado muchas soluciones de energía renovable y también seguimos trabajando para adoptar más hidrógeno verde. En Honduras podría ser uno de los casos de ejemplo para mencionar que con el Fondo de Fideicomiso Coreano hemos implementado la energía renovable en Honduras y en Barbados. Hemos acelerado la transición a la movilidad de electricidad, es decir, vehículos eléctricos. Y en Uruguay estamos preparando para hacer la emisión cero Y aquí se implementará, se incluirá la implementación de hidrógeno verde y también con KIET, el BID ha firmado un acuerdo. Ahí nos ayudará a colaborar, a llevar al entrar a la era de emisión cero, y ayer precisamente hemos firmado STS MOU, y así que tiene el objetivo de colaborar para el tema de energía renovable y también industrias verdes, y en todos estos aspectos, no solo agua, sino también en el tema de logística queremos seguir colaborando. Entonces, la capacidad de innovación de Corea ha traído la gran transición y crecimiento a Corea. Por lo tanto, Corea es un país que tiene tanto éxito que nos inspira a los latinoamericanos, y sabemos que podemos adoptar las buenas prácticas de Corea, pues Corea es líder en innovación. Por lo tanto, sabemos que hemos aprendido y podemos seguir aprendiendo de Corea, y creemos que podemos aprender el siguiente paso a través de esta asociación con Corea. Que hemos ya aprendido mucho, pero queremos seguir aprendiendo para que podamos lograr esa sinergia entre Corea y la región de América Latina y el Caribe, no solo a corto, mediano plazo, sino también a largo plazo, especialmente vinculados al tema de mitigar o adaptarnos al cambio climático. Con Corea queremos impulsar la innovación y también la emisión de carbono cero, la descarbonización, y aprovechar el momentum que tenemos en esta asociación a largo plazo para lograr una infraestructura que sea más eficiente, sostenible e incluyente para la región. Y esta relación tan apreciada con el gobierno coreano, queremos expandirlo y consolidarlo con el sector privado también. Muchas gracias. Well, thank you. Muchas gracias, Ariel, por darnos un panorama en general sobre el futuro, la tendencia de la inversión en Latinoamérica y el Caribe, y también por comentarnos sobre la cooperación entre ambas regiones en infraestructura. Y estamos viendo que han evolucionado esta cooperación en el intercambio de conocimiento, cofinanciación, el uso de fondo fiduciario y también la asociación con otras instituciones. Y hemos firmado un MOU en el día de ayer con Corea, con KIAT, y estamos trabajando así, y estamos interesados. Si están interesados más sobre conocer esta colaboración, pueden acceder a nuestra página web. Tenemos base de datos, tenemos cursos, programas para nuestros, en particular, asistentes de la región, para conocer cómo ha sido la experiencia de colaboración con Corea. Pero sigue habiendo un enorme hueco, y tenemos que tener más sector privado invirtiendo en infraestructura para llenar este espacio. Entonces, el siguiente panelista nos va a hablar sobre APP, nuestro compañero Gastón Astesiano, quien es el líder del equipo APP en el BID, y nos va a contar sobre todo el trabajo que ha venido haciendo BID sobre APP con los compañeros coreanos. Adelante, Gastón. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Es para mí un placer participar en este evento. Me llamo Gastón Astesiano. Soy el líder del equipo de asociación público-privada del BID. Y quisiera presentar sobre las experiencias y oportunidades para el desarrollo de la alianza público-privada en infraestructura en América Latina y el Caribe. Y vamos a empezar con informaciones sobre la inversión en infraestructura en LATAM. La inversión en infraestructura es el motor de crecimiento económico y aporta en la reducción de la desigualdad. Nuestros estudios muestran que la inversión en infraestructura contribuye al crecimiento de manera sustancial. 1% del PIB per dólar es invertido en infraestructura, pero también es un gran contribuyente a la hora de combatir contra la desigualdad. Si no invertimos en infraestructura, tendremos un efecto muy desigual en las poblaciones con menores ingresos de los países, y la falta de inversión en infraestructura impactaría severamente en el quintil de ingresos 1 y 2, como vemos en el gráfico. La infraestructura en América Latina ha ido aumentando hasta que ha llegado la pandemia, como ven en este gráfico. Y vemos cómo la inversión ha ido creciendo hasta el año 2019 y siendo una tendencia positiva para la región. Aunque esta infraestructura ha venido creciendo, se ha prestado mucha atención a dos sectores, principalmente el sector energético y del transporte. Y todavía hay mucho margen por mejorar en el sector de agua y saneamiento, donde la brecha de infraestructura para alcanzar los ODS de la región sigue siendo bastante evidente. Esto muestra que aunque hubo una gran inversión, no ha sido suficiente para cerrar la brecha cuantitativa de infraestructura. Se necesitaría entre 4 y 7% del PIB regional para cerrar esa brecha. Y hasta el momento tuvo un 3% del PIB invertido. Y esto significa que se necesitaría una inversión adicional de entre 180 y 300 mil millones para que LATAM alcance los ODS. Y la pandemia del COVID-19 afectó el estado fiscal de la región. Como ven, nuestra región ha sido golpeada por la pandemia y vemos que el desempeño de la cuenta fiscal se ha deteriorado, generando mucho menor espacio fiscal para la inversión pública tradicional en infraestructura. Esto también es una característica de nuestra región, porque nuestra región no ha invertido lo suficiente y ha estado recortando la inversión comparado con otras regiones en tiempos de consolidación fiscal. Como ven, LATAM recorta mucha más inversión fiscal durante la consolidación fiscal comparado con otras regiones del mundo. Bueno, casi el doble que otras economías desarrolladas. Y si vemos los países en desarrollo en Europa y en Asia, esta consolidación fiscal no tiene un impacto tan negativo en la inversión en infraestructura. Esto también indica, en el segundo gráfico, vemos cómo la región tiene un sesgo hacia el gasto corriente en las últimas décadas, y el gasto de capital se ha mantenido igual o incluso disminuido. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la inversión en infraestructura en LATAM? Existe un potencial por una mayor inversión de participación privada en infraestructura. Como ven, entre la inversión total en las casi últimas 3 décadas, un tercio de la inversión fueron privadas en infraestructura, mientras que 2 tercios se fue mediante la contratación pública tradicional. Y trabajamos durante muchos años. Y mirando los entornos de atracción de la inversión privada en infraestructura en base al impacto económico, desarrollamos prioridad en el grupo de interés en la región para atraer infraestructura de inversión privada a proyectos financiables. Y vemos la última edición de 2021-22 muestra que hubo una tendencia positiva en las principales economías como Brasil, Chile, Colombia, Perú, que lideran la negociación del desarrollo institucional para que haya inversión privada en la infraestructura. Pero hay países en el grupo emergente, la mayoría de ellos, probablemente la mitad de la región, ahora están en esta situación, pero sigue habiendo espacio para mejorar para aquellos que recién llegan a la inversión privada para la infraestructura. Y hay un gran potencial para atraer proyectos y para tener sostenibilidad. Estos serían los dos principales desafíos que tiene nuestra región. Y ha sido un largo proceso de generación de regulaciones y desarrollo de capacidades desde finales de los años 90 y principios del siglo XXI. Pero todavía hay muchas oportunidades para desarrollar una capacidad de desarrollar proyectos y financiación para lograr mayor sostenibilidad en la infraestructura. Y la preparación de proyectos y sostenibilidad tiene una correlación positiva. El mayor potencial de la inversión privada es generar herramientas y diagnósticos que permiten a los países desarrollar e implementar programas para desarrollar esas capacidades y para prepararse para proyectos financiables que se ofrecen por parte del sector privado. Por eso en BID hemos creado una ventanilla única de APP. Esta ventanilla es para recibir solicitudes del gobierno para, por ende, ayudar el desarrollo de la capacitación y también para la estructuración y preparación de los proyectos. El financiamiento de infraestructura en la TAM aún no es suficiente para cerrar esa brecha de infraestructura y además tiene mucho potencial por atraer a más jugadores o protagonistas. Como vemos en el primer gráfico, hay una concentración grande geográfica y Brasil representa unos 65% de la inversión en infraestructura, seguido por México con 15%, Colombia 8%, Perú 6%. Y estos son el mercado más desarrollado. Chile ha concentrado sus principales inversiones a principios del siglo XXI a través de las concesiones de transporte. Y además, en estos últimos años, el programa se ha desacelerado un poco, aunque fue así. Y luego de la pandemia hemos visto que hubo mucho interés en nuevos países porque implementaron nuevos programas de APP, como los países de Panamá, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, entre otros, donde estuvimos presentes para apoyar a desarrollar el marco regulatorio y para preparar los proyectos. Como vemos, también vemos que hay participación que es diferente en lo que se refiere a la financiación de los proyectos de infraestructura. La mayoría del financiamiento para la infraestructura llega de los bancos comerciales, como vemos en la figura inferior, y la cuenta de BDM, Banco de Desarrollo Multinacional, para la siguiente parte de financiamiento, seguido de entidades estatales no regionales, empresas privadas y otros. Y en la actualidad en América Latina y el Caribe, los BMD representan entre el 7 y 10% del financiamiento total y nos dan un mayor potencial para la movilización. Como sabrán, normalmente los bancos de desarrollo multinacional estructuran los acuerdos sindicando y movilizando a otros posibles financiadores para financiar el financiamiento total de las APP para proyectos de concesión. Y esto también es algo que es una gran prioridad para BID, donde la movilización es una prioridad cada vez más importante para la financiación total de los proyectos. Entonces, ¿cómo el grupo del BID trabaja en APP e infraestructura? Como les he comentado anteriormente, hemos creado la ventanilla única de APP y tenemos el ciclo de vida completo para los activos en la infraestructura. Y estamos apoyando a los países para desarrollar sus instituciones, marcos regulatorios, desarrollo de capacidades, intercambiando experticia, conocimiento, información y mejores prácticas basadas en la evidencia. Y a este proceso tenemos lo más importante es la ventanilla única de APP del BID. Y aquí se puede definir el alcance de la infraestructura con las economías que nos impactan. Y también el ranking lo volvemos a redefinir cada 2 años y cubrimos 26 miembros del BID. También tenemos un formulario de APP para América Latina y el Caribe. Se llama PPP Americas y también la próxima edición tendrá lugar en Panamá en julio de 2023. También servimos como la Secretaría Técnica para el análisis de la red de APP con las mejores prácticas. Es una red Latinoamérica de mejores prácticas sobre APP y aquí participan casi todas las unidades de APP en América Latina, el sector privado y también los expertos de todo el mundo para apoyar la discusión sobre investigación aplicada sobre APP y sobre sus mejores prácticas. Y aquí tratamos de aprender sobre las experiencias exitosas a nivel global y comparamos las mejores prácticas interregionales. Además de ello, nosotros tenemos cursos online masivos, cursos generales básicos de APP, también cursos personalizados. Y también tenemos cursos de APP en el sector de la salud y cursos masivos específicos, como en el caso que tuvimos en Brasil, Perú, Colombia. También hemos preparado una cooperación técnica no reversible para que los países desarrollen su capacidad institucional. Además de su marco regulatorio, contamos con una facilidad de preparación de proyectos de APP y tenemos la participación tanto de los recursos del BID y de donantes generosos como Corea y otros donantes, miembros del BID. Y estamos trabajando juntos con diferentes países para preparar proyectos de infraestructura bajo base reversible. Y eso nos da la sostenibilidad para prepararnos para el proyecto. También apoyamos a los gobiernos cuando desarrollan sus proyectos y programas. Puede ser un segmento en específico o puede ser un programa nacional sobre APP. Y ayudamos a través de todo el ciclo de vida de la preparación de proyecto. Y finalmente, el BID, mediante nuestra ventanilla del sector privado, el BID Invest, también podemos financiar a los patrocinadores privados que hayan recibido adjudicación de contrato y cuando quieran desarrollar proyectos y financiar inversiones. Y como vemos aquí, el enfoque de todo el ciclo de vida del proceso nos permite comenzar desde la creación, desde la instalación de los instrumentos básicos hasta el final, definir los posibles desafíos legales y diseño, implementación. Y también determinamos qué riesgo hay, alocamos eficientemente para mitigar cualquier riesgo y administrarlo, gestionarlo y ayudamos en el diseño del contrato y para la definición de la estructura financiera. Y también nuestros colegas del BID Invest durante el ejercicio de mercado, análisis de bancabilidad. Y también un proyecto puede ser financiado a través del BID Invest o por IDB o por BID. También estamos proporcionando conocimientos técnicos durante la implementación y la evaluación ex post, y somos el único equipo de APP en América Latina que cubre todo el ciclo de vida de los activos de infraestructura. Y trabajamos, y al trabajar nos llegan demandas de los gobiernos, y estos gobiernos se canalizan a nuestras oficinas en los países de la región. Contamos con 26 oficinas en toda Latinoamérica y tenemos todo tipo de demandas, solicitudes mediante nuestros representantes en los diferentes países. Y los representantes tienen la ventanilla única y podemos movilizar nuestra experiencia técnica del BID y de nuestros compañeros de BID Invest, porque nosotros reunimos temas multisectoriales y brindamos un apoyo completo a los gobiernos durante la fase de la estructuración y planificación. También seguimos el conflicto de intereses de manera estricta y también atendemos las mejores prácticas para que no haya ningún conflicto de intereses entre los posibles financiadores y la fase de preparación de proyecto. Vamos a ver nuestras actividades y proyectos. Vemos aquí, y quiero resumirles los proyectos más importantes que tenemos ahora, que estamos preparando actualmente, y estamos en la fase de preparación para un total de movilización de 5,5 mil millones de dólares. Y estos proyectos en su mayoría están en su última fase, algunos ya están en proceso el proceso de licitación en diferentes países. Como ven, hay una gran concentración en Brasil. Como he mencionado antes, Brasil representa más del 65% de la inversión privada en infraestructura. Pero también tenemos proyectos en el Perú, Paraguay, Colombia, y vamos a tener nuevos proyectos en Panamá, Costa Rica y Paraguay. Y estos serían los nuevos proyectos que tendremos. Empezábamos desde su estructuración por un total de casi 1,5 mil millones de dólares. Y de nuevo nos estamos centrando cada vez más en el sector del agua y el saneamiento, donde existen grandes brechas de infraestructura en la región, pero también en la infraestructura social, salud y educación. También estamos empezando a preparar proyectos en economías menos desarrolladas y también con programas de APP como en Trinidad, Tobago y El Salvador. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gastón, por su presentación tan interesante. Una vez más, ya han escuchado en cuanto a la inversión de infraestructura, hay gran brecha y hay una escasez financiera muy grande y que no puede solucionarse con inversión pública. Por lo tanto, se requiere de inversión privada, y para que haya un una participación del sector privado en forma exitosa, tenemos que ver cómo diseñar, cómo distribuir el capital, cómo monitorear durante el proceso de su operación y la evaluación posterior. Qué es lo que hay que hacer, nos ha indicado, y todo el apoyo que está dando el BID para el desarrollo de modelos APP. Y como saben que hay muchos modelos de colaboración, y con Corea hay muy buena colaboración también. Entonces el BID viene desarrollando muchas actividades, como ustedes vieron, tanto en el sector público como también privado, y también respecto a las APP. A continuación tendremos la presentación de la señora María Susana Morales, que es la directora del portfolio de proyectos de Proinversión. Especialmente tiene gran experiencia y conocimiento respecto a las modalidades de APP en el sector público en cuanto a la participación del sector privado. Por favor, adelante. Sí, hola a todos. Quiero agradecer al BID y también al gobierno coreano por invitarme a este seminario. Yo soy, tal como me presentaron, María Susana Morales de Proinversión. Desarrollamos proyectos en modalidad APP. Trabajamos también en el mecanismo de tributos y también para forjar activos. La Proinversión tiene más de 20 años de experiencia y ha concedido de más de 25.000 millones de dólares en proyectos, en muchos proyectos en modalidad de APP y precisamente en el año 2021 hemos tenido el decreto supremo que ha aprobado precisamente las políticas relacionadas a ciudades inteligentes, las infraestructuras correspondientes. Como ya explicaron nuestros ponentes anteriores, la región en donde Perú tiene una gran brecha de infraestructura y se ubica en 338 países en la posición 85 según el Foro Económico Mundial. Y para el año 2019, el primer Plan Nacional de Infraestructura fue aprobado y mostró que la brecha para los 5 años siguientes era más de 32.000 millones de dólares. Así que pueden imaginarse esto para el Perú, que es un quinto del PIB nacional, así que imposible de invertirlo del sector público. Si vamos por sectores, pueden ver que en transporte se necesita 336 millones, que es 20 veces más que el presupuesto del Ministerio de Línea. También en saneamiento, 229 millones. Y así, como pueden ustedes ver, nos enfrentamos a una brecha de infraestructura inmensa. Y la pandemia obviamente mostró que el sistema de salud del Perú no era de buena calidad. Y ustedes escucharon ayer que Perú fue uno de los países que gestionó de la peor manera y ha dado miles de muertos. Y el sistema de salud es muy precario. 97% de las instalaciones de salud primarias no son adecuadas y no existen en áreas rurales médicos capacitados. La educación tampoco es muy diferente. Solo 1 de cada 5 escuelas se encuentran en buena condición y hablamos a la hora de hablar de acceso a la tecnología, solo 14% puede tener acceso a Internet, perdón, 40% de primarias tiene acceso a Internet y 70% de secundaria. No hablamos de acceso de calidad. Simplemente pueden entrar a Internet y aquellos que pagan por el servicio no pueden estar todo el día conectados, sino solo algunas horas. Y el ancho de banda obviamente no es suficiente. Y actualmente en Proinversión estamos buscando mejorar la calidad de vida de nuestro país. Unos 50 proyectos por 9.000 millones de dólares en diversos sectores, como pueden ustedes, salud, energía, higiene, saneamiento, comercio, educación y turismo. Y tratamos de incluir los mecanismos y estrategias para mejorar la tecnología y la sostenibilidad. Quisiera comentarles el portfolio que hoy en día estamos gestionando en Proinversión. y la implementación de tecnología que estamos incluyendo en los proyectos. Y lo que nosotros queremos hacer es incluir al sector privado para poder traer esa tecnología que necesitamos. En el sector de salud tenemos 4 proyectos de APP por una dimensión de $400 millones. Como ustedes pueden ver, que los hospitales de Piura y Chimbote es donde el BID nos está asesorando en todas las transacciones. Estamos tratando de, en el año 2023, en el primer trimestre, queremos que esto ya quede concesionado. Lo que tratamos de hacer que estos hospitales sean más modernizados, de que puedan finalizar sus obras en tiempo y, como ustedes ven, los indicadores, cuando se hacen obras públicas, solo 1/3 se termina en el tiempo programado. En cambio, en APP se termina de construir y en el costo estimado. Y también tenemos componentes de ecoeficiencia, por ejemplo, que tenga registros médicos electrónicos y que tengan acceso a la telemedicina, dadas las características geográficas del Perú, que es muy compleja. Y entonces, en áreas rurales necesitan que tengan acceso a mejores servicios de salud. Ahora, el tema de saneamiento, tenemos 7 APPs de $1.000 millones de aproximadamente, que es para el sistema de tratamiento de aguas residuales en el área de Maldonado, con apoyo del BID en este proyecto. Yo uso números para ejemplificar lo que nosotros estamos enfrentando. En la ciudad de Lima, que tenemos 9 millones de habitantes, en el año 2012 solo el 21% había tratamiento de agua, y en el año 2020 ya hay 90%. Toda esta brecha fue cubierta por inversión privada. Este modelo para Lima lo tratamos de expandir a las regiones. Todos los proyectos que ustedes ven aquí son en diferentes regiones del país, y eso es lo que buscamos alcanzar. Y estos proyectos incluyen centros de información, como el tema de los niveles de pH, de temperatura, oxígeno disuelto, etcétera, también para aprovechar la energía solar en deshidratación de lodos, etcétera. En términos de escuelas, tenemos 5 proyectos de $6.600 millones. Una vez más, a través de tecnología, tratamos de operar en forma centralizada estas escuelas. Este proyecto, que parece pequeño en términos de inversión, de $2 millones nada más, sin embargo, en cuanto a su efecto, es enorme, porque es implementar una plataforma electrónica que mejora la comunicación entre los actores públicos y privados en todo lo que sería la comunidad portuaria, incluyendo importadores, exportadores, operadores de terminales marítimos, agentes de aduana y también de cargo, etcétera. Y lo que tratamos el año próximo, terminar con su licitación y contratación. Y lo que queremos hacer es que aún ahora en el tema de telecomunicación no tenemos el espectro para implementar la tecnología de 5G. Entonces, como ustedes pueden ver, para 4G, perdón. Nosotros tenemos la experiencia en la ciudad de Lima para 4G y 5G, pero apenas como piloto en Lima nada más. Pero el año próximo queremos implementar 5G. Pero hay partes en el país que solamente tienen 2G. Entonces, en vez de pedir o requerir de ganar distribuir esta banda, nos pagarían para invertir en estas áreas donde solamente tienen 2G y para llevarlos a 4G. Eso nos permitirá que haya telemedicina, teleeducación para todos los que necesitan acceso. Y también tenemos transmisión líneas de transmisión eléctrica. Tenemos 13 proyectos por un monto de 1,1 mil millones de dólares, y son proyectos estándares, como pueden ver en el Perú. Es un portfolio muy dinámico y vamos a en los siguientes 12 meses terminar de licitar todos estos proyectos, y estaremos trabajando con el Ministerio de Energía para desarrollar más energía renovable. Estos solamente son líneas de transmisión. Y finalmente, ¿qué desafíos enfrentamos? Nosotros tenemos que trabajar con los ministerios para automatizar procesos y servicios e incluir todos estos en las estructuras de los proyectos, articular los objetivos, mecanismos e instrumentos entre los proyectos de Smart City y proyectos APP que nosotros promocionamos, y digitalizar y automatizar el diseño del proyecto, y también promocionar la participación de diferentes actores para que el proyecto sea sostenible para el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Susana, por la gran presentación. Perú es un país con muchas necesidades, tal como nos ha mostrado, pero también tiene una gran experiencia mediante la proinversión sobre cómo llevar a cabo la participación de los privados de manera exitosa, y ya nos la ha enseñado durante los últimos años. Creo que fue una gran experiencia que nos haya compartido esto. Y hemos visto BID, cómo ha aportado para la inversión en las ciudades, vimos la experiencia de Perú, y ahora vamos a pasar para conocer la experiencia coreana. Vamos a empezar presentándoles al señor Kim Hyung-jun, vicepresidente y jefe del Grupo de Finanzas de Proyecto del EXIM Bank. Es un gran socio del BID también, o KEXIM, y ha trabajado en KEXIM por más de 3 décadas, y ha trabajado para proyectos de grandes escalas, y nos hablará sobre las tendencias de infraestructuras y el papel de KEXIM para mejorar las vidas. Por favor, adelante. Hola, saludos a todos. Yo estoy a cargo de esta oficina para los proyectos, y en primer lugar quiero agradecerles por esta oportunidad de presentar en este importante seminario. Estamos teniendo una gran avanzada tecnología ágil, y estamos viviendo en una era de nueva normalidad en medio de la pandemia. En estos términos, la infraestructura es lo más importante, y contar con la experticia de todos ustedes y compartir ideas, yo creo que es muy significativo. Yo también, mediante esta oportunidad, quiero promover para la cooperación entre ambas regiones, y quisiera hablarles sobre qué papel podemos jugar KEXIM, y también quiero aprender mucho de ustedes para la cooperación. Pues bien, el título de mi título es La tendencia de la infraestructura y el papel de KEXIM para mejorar las vidas. En primer lugar, vamos a conocer la tendencia de la inversión en las infraestructuras, las herramientas financieras, generalidades de KEXIM, y por último vamos a conocer el apoyo de KEXIM por mejorar la infraestructura global. Les contaré casos muy específicos. Pues bien, vamos a ver las tendencias de infraestructura, de inversión para las infraestructuras, la demanda y el suministro. La infraestructura es un elemento crucial para las actividades socioeconómicas, y es esencial para mejorar la calidad de vida, la transición verde. Y hay que hacer uso de TIC y también aplicar tecnología moderna. Y es muy importante la infraestructura, y además estamos teniendo más y más inversión. Pero debido al COVID-19, hubo mucho gasto en la salud, por lo tanto no se pudo invertir suficientemente en el sector de la infraestructura. En medio de esta coyuntura, la inversión para la infraestructura sería importante para librarnos de la era de pandemia y para mejorar la vida de toda la humanidad. Y este gráfico muestra el nivel de inversión necesitado para la infraestructura. Para este desarrollo se necesitaría desde entre el año 2016 y 2040 se requerirían de 94 billones de dólares, pero en la actualidad se invertirían 79 billones de dólares. Por lo tanto, lo que nos falta serían 15 billones de dólares. Y Europa, Estados Unidos siguen invirtiendo más y más en infraestructuras, pero los países en desarrollo van a tener mucho mayor demanda por la infraestructura. Desde el año 2016, el nivel de inversión de América Latina y el Caribe representa 35%, pero necesitan invertir más. 63% de la inversión se necesitaría para estas economías emergentes. Para 2040, la demanda de la infraestructura se prevé que sería de 94 billones de dólares, pero los gobiernos no pueden invertir por su cuenta porque es un gran monto. Por lo tanto, para contar con una inversión suficiente es indispensable la participación del sector privado. Pero si vemos este gráfico, que sería la inversión del sector privado en los países en desarrollo, solo representa el 20%. Vemos la torta y los grandes bancos también han colaborado para la inversión y esto representa el 35% de la torta. De esta manera, para resolver este hueco, para llenar este hueco, también tenemos que buscar el apoyo de ECA, Agencia Crediticia de Exportación, MDBs, DFIs como facilitadores. Y como parte de esto, EXIM Bank, estamos tratando de financiar activamente para llenar ese hueco en infraestructura global. Luego quiero comentarles sobre nuestro papel de KEXIM y sobre nuestras herramientas financieras. KEXIM estamos trabajando para dar crédito y en 1976 nos hemos establecido con 100% participación del gobierno y jugamos tres papeles. Uno, jugamos el papel de la Agencia Crediticia para la Exportación. Además, gestionamos el fondo encomendado por el gobierno, que se llama el fondo EDCF. Y nosotros estamos participando en infraestructuras, planta marítima, recursos humanos, industrias de servicio, apoyo para las pymes, apoyo para el desarrollo del mercado en el extranjero. Y nuestro segundo papel, nosotros somos encomendados el fondo por el gobierno y damos financiación financiera para apoyar y aportar a los países en desarrollo. Además, tenemos un fondo para la cooperación intercoreana. Y tenemos el mismo nivel crediticio, al igual que el gobierno coreano. Por lo tanto, tenemos un alto nivel de financiamiento y apoyamos y estamos ampliando nuestro apoyo para aquellas empresas coreanas que quieran avanzar hacia el mercado extranjero. Y en el ranking que vemos aquí, entre las agencias crediticias para la exportación, nos hemos rankeado en el número 2. Y tenemos 24 oficinas representativas a nivel internacional, 5 subsidiarias, 5 oficinas de enlace en 30 países. Y mediante esta amplia red estamos colaborando con diferentes gobiernos, organizaciones internacionales, con bancos de desarrollo multinacionales. Y vemos de un vistazo podemos conocer aquí las soluciones financieras de KEXIM. Tenemos préstamo, garantía, inversión y también contamos con fondos como EDCF, EDPF y también prestamos servicio no financiero como sería el estudio de factibilidad. Y KEXIM, un banco público mediante el fondo de ECDF, hemos aprobado 66,9 mil millones de dólares en el año 2021 en compromiso. Y la mayoría se dirige hasta regiones emergentes como Asia, las Américas, y por sector están incluidos los materiales, partes, equipos, para el desarrollo innovador, entre otros, entre los desembolsos invertidos en 2021. Y en el año 1999, con Pemex de México, hemos empezado nuestra financiación en LATAM. Y en total, hemos participado en 20 con 5.300 millones de dólares. La más reciente es con Colombia para el Sistema Inteligente de Transporte de Colombia y para el metro para Panamá, y en particular este proyecto de metro en Panamá, teniendo en cuenta las costumbres de LATAM, hemos tomado un nuevo acercamiento de financiación por cesión de créditos. Así que de esa manera hemos financiado y ampliado nuestra financiación de manera continua. Y estamos nosotros gestionando el EDCF, el fondo, y el fondo EDCF se ha comprometido a 2.221 millones en 2021 y el total acumulativo acumulado sería de 20.583 millones de dólares. Y abajo vemos que excluyendo 2020, cuando tuvimos la pandemia, sigue en aumento y también se está enfocado en sectores de transporte, higiene, agua, y se enfoca en aquellos sectores que afectan de la mayor manera al pueblo, como salud, energía, administración pública, comunicaciones. Y nuestro banco, recientemente el gobierno coreano ha financiado para BCIE, BID, y estamos fortaleciendo nuestra cooperación con la región de Latinoamérica y el Caribe, IDCF, Guatemala, Colombia, Honduras. Hemos apoyado con 2.100 millones de dólares para energía, 12 casos, agua, 9, transporte, entre otros, y recientemente también estamos apoyando para la comunicación, para buscar contramedidas contra el cambio climático. Estos serían algunos de los proyectos nuestros en América Latina y el Caribe. Y también vemos el EDPF, que es un programa de préstamo cuasi concesionario y se ha introducido en el año 2017 y es para prestar un fondo a bajo interés no ligado, y EDPF es para aquellos países de bajo y mediano ingreso. Por lo tanto, por ejemplo, EDCF está solo enfocado para aquellos países de ingreso bajo y medio, y el crédito de exportación para los países de alto ingreso. Así que EDPF quiere llenar ese espacio de ingreso mediano y bajo. Luego, quiero hablarles sobre los proyectos que donde hemos participado, y también hemos apoyado con 320 millones de dólares en Indonesia. Y luego vamos a conocer los principales proyectos de infraestructura global de KEXIM. El primer caso es el sistema de transporte inteligente en Bogotá. Entonces, el gobierno urbano de Colombia ha desarrollado este programa en Bogotá, y en el año 2012 ha provisionado 121 millones de dólares como los FMI. Y mediante este proyecto hemos expandido el uso de tarjetas y hemos implementado diferentes aplicaciones y herramientas para mejorar y para aportar en el uso fácil y conveniente del sistema de transporte de bus. Luego tenemos el segundo proyecto, que sería el parque eólico de Fujairah en Jordania. Y junto con la Corporación Eléctrica de Jordania hemos firmado un contrato de 20 años y hemos provisionado en total 122 millones de dólares. Y Jordania puede buscar contramedida ante la creciente población y también puede aportar para la descarbonización a la hora de suministrar energía en Jordania. Luego tenemos el proyecto de túnel de Silvertown en Londres. Es para ligar la zona de Greenwich y Silvertown de un tramo de 1,4 kilómetros para abrir un túnel gemelo bajo el río Támesis. Y en el año 1919, para este proyecto hemos financiado con 190 millones de libras. Y también, como depende mucho en otro túnel y hay mucho congestionamiento en la zona norte de Londres, este proyecto puede aportar para aminorar el embotellamiento y para reducir la contaminación atmosférica. Luego tenemos el proyecto relacionado con la batería en Irlanda. Y nosotros hemos participado con un 80% de representación en el proyecto. Y como estaba desequilibrado el suministro de energía en Irlanda mediante el sistema de ISS, hemos tratado de provisionar potencia estable con rapidez. Luego tenemos el proyecto de la línea de metro 3 en Panamá. Y esto es para un tramo de 25 kilómetros con 3 paradas de metros. Para este proyecto hemos aplicado la metodología de crédito destinado a exportación a mediano largo plazo con un monto de 550 millones de dólares en crédito para el proyecto. Esto tiene como meta aliviar el serio congestionamiento de tráfico y la contaminación atmosférica en la ciudad del Panamá. Luego, el último proyecto es el sistema de suministro de agua en Indonesia y está dividido en 3 diferentes proyectos. Y nosotros hemos invertido con EDCF, EDPF y APP y hemos invertido con una finanza de 140 millones de dólares y 208 millones de dólares en EDPF para la conducción de aguas. Y es muy serio el estado de suministro de agua, así que para conectar la zona del dique de Carián hasta la zona urbana, hemos tratado de mejorar la vida de los ciudadanos en Yakarta. Hasta aquí les he presentado sobre los principales proyectos que estamos desarrollando en KEXIM. Vamos a, en adelante también, seguir cooperando y participando mediante el desarrollo de infraestructura y vamos a ampliar nuestra financiación para dichos proyectos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por su presentación, señor vicepresidente del KEXIM, que nos habla sobre la infraestructura, inversión en infraestructura a nivel global y cómo colabora el banco con los diversos sectores y países, y que hay muchísimos instrumentos financieros y cómo el banco está utilizando estos instrumentos. Gracias por esta explicación. Y KEXIM está haciendo gran esfuerzo a nivel mundial y también gracias por hablarnos sobre América Latina y el Caribe. Vamos a escuchar la siguiente presentación a cargo del señor Lim Hangyu, vicepresidente ejecutivo de Kind, por sus siglas en inglés. Fue también en SK, Ingeniería y Construcciones, trabajó respecto al desarrollo de proyectos y financiación global. Entonces, escuchamos su presentación. Gracias. Adelante. Sí, hola a todos. Tal como me presentaron, soy Lim Hangyu de Kind. Es un honor poder hacer mi presentación en esta cumbre empresarial Corea y América Latina y el Caribe. El tema que hoy me toca es, como pueden ver, el contenido, tener una perspectiva en general, cuáles fueron las actividades de las constructoras coreanas en el mundo. Luego, cuál, como dijeron, la infraestructura, la brecha. Entonces, para cubrir esa brecha, ¿qué papel ha cumplido Kind en el país, en Corea, y qué proyectos tiene con América Latina y el Caribe y qué proyectos tiene en el futuro? Bien, en el área de América Latina y el Caribe tenemos la cantidad de contrataciones que tienen las empresas coreanas hasta el año 2021. Tiene 607 proyectos de una envergadura de 48.250 millones de dólares que las empresas coreanas han ganado. Tenemos aquellos proyectos principales de 2.811 millones en el metro, línea 3 de metro de Panamá. Luego tenemos el puente Chacao de Chile y en Chile también las plantas de ciclo combinado. Y esta lámina muestra cómo se componen por cada área, lo que ven por continente. Ustedes pueden ver en celeste el Medio Oriente, luego tenemos Asia. En verde está América Latina y el Caribe. En el año 2020, cuando se llevó a cabo el proyecto de la línea 3 del metro de Panamá, ocupó casi 20%, pero su participación en general es bastante baja para las constructoras coreanas en la región de América Latina y el Caribe. Ahora les expliqué muy brevemente qué actividades tienen nuestras constructoras en el mundo y en América Latina y el Caribe, pero quiero explicarles ahora más específicamente sobre qué es Kind y qué papel cumple. Y Kind es la corporación coreana para desarrollo de infraestructura y urbana en el extranjero, y fue creado en 2018 y como dijimos hasta ahora, la participación del sector privado es sumamente importante para cerrar esa brecha en infraestructura, pero ellos solo no lo pueden hacer, por eso Kind es el que da la asistencia para que estos lo puedan hacer. Está adscripta al MOLIT y está compuesto por 7 empresas estatales de Corea, el Banco de Exportación e Importación de Corea y la Corporación de Garantía de Construcciones de Corea. Y entonces tiene el objetivo de apoyar a todo el desarrollo de construcciones de infraestructura y de ciudades inteligentes. Y aquí es un organigrama muy complejo lo que ven. Es el papel que cumple Kind a la hora de hacer inversiones. Puede haber 3 formas de participar. Uno, como accionista en forma directa. Segundo, participar con emisiones de bonos. Es decir, es que adquiere precisamente los pasivos del ejecutor del proyecto. Y por otra modalidad de participar es participar como un emisor o parte del que compra fondos. Y así participa en la inversión de desarrollo de ciudades y también de infraestructura en el extranjero. Y también ofrecemos asesoramiento en financiación y también damos asistencia financiera. Puedo explicar en forma más detallada sobre nuestro papel. Precisamente puede participar en todo el ciclo del proyecto como co-desarrollador y como co-inversor. Primero es precisamente el empezar con la identificación del proyecto, desarrollo de proyecto que se compone de 3 elementos: estudio de factibilidad y establecer y diseñar la estructura. Y tercero, para la ejecución de esa estructura, llevar a cabo la ejecución de la contratación y, por último, hacer el asesoramiento financiero y la inversión. Y trata de participar en forma más flexible como copatrocinador, suministrador de pasivos y también inversor con fondos. Esta es la situación actual de nuestros proyectos en América Latina y el Caribe. De 4 años de su vida ya lleva a cabo en 5 proyectos en América Latina y el Caribe con 41.000 millones de dólares de envergadura, que es un 10% de todos los proyectos que viene realizando en el mundo. En particular, están concentrados en los proyectos de plantas de fotovoltaicas de Chile, porque creemos que tiene las condiciones básicas más promisorias y más propicias para los pequeños inversores coreanos. Y aquí Kind se encuentra también en desarrollar el proyecto en Paraguay. Estos 2 proyectos, como pueden ver, en Costa Rica, el tren interurbano, en Chile, plantas fotovoltaicas, 2 en Perú, establecer el plan maestro para la ciudad inteligente de Cusco. Nos gustaría que haya más proyectos en la región de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, les solicito a los presentes que nos sigan apoyando con información y que nos sigan asistiendo. Y Kind, además de desarrollar proyectos y ejecutar proyectos, tiene diversas formas de asistir, y uno de ellos es el programa de asistencia para estudios de factibilidad, programa de asistencia para K-City y también EIP por sus siglas en inglés. Ahora veamos el estudio de factibilidad, elaborar el estudio y elaborar los proyectos para aplicar en las licitaciones, es decir, dar asistencia financiera en la fase inicial de los proyectos. Es aproximadamente $1 millón de dólares por proyecto para esta fase, y por año ejecutamos unos 15 proyectos. Venimos llevando aproximadamente 60 estudios de factibilidad durante los 4 años de vida que llevamos en la región de América Latina y el Caribe. Para Costa Rica, el tren interurbano de San José. En Chile, la red longitudinal de Chiloé. De Paraguay, el metro ligero de Asunción. Perú, en Cusco, para el sitio del aeropuerto de Acitete y Ciudad Inteligente. Panamá, línea de metro 5, y Chile, la central de ciclo combinado en Quelar. Y en Paraguay, por ejemplo, estamos trabajando con el Banco Multilateral, el BCIE. Y la red de K-City tiene el objetivo, es un programa, iniciativa que ayuda a desarrollar Smart Cities y tiene una modalidad de trabajo G2G donde recibe la solicitud de país socio y el gobierno coreano ejecuta los estudios de factibilidad y los datos básicos para el diseño de una ciudad inteligente y se componen 4 elementos. El primero, el proyecto piloto del desarrollo de nuevo proyecto. Luego también, como parte de capacitación, invitamos a los funcionarios para ofrecer el programa de capacitación. También operamos centros en el extranjero de ciudad inteligente, ampliando espacios de contacto para que podamos fungir como centros de datos e información. Y todo esto ayuda a promocionar la marca país como promocionador de Smart City y trabajamos a través de ello financiando e inversiando los proyectos. Además, Kind, para desarrollar su inversión en la región de América Latina y el Caribe, colabora con muchos bancos multilaterales como el BID, que está colaborando para el proyecto de metro ligero en Asunción, con CAF, el Banco de Desarrollo de Latinoamérica. Estamos trabajando en forma amplia y también con diversos bancos, con el BCIE, como ya dijimos, con ProColombia, Proinversión, ProChile, ProPanamá. Son todas agencias de estos países que están en contacto con Kind para que podamos descubrir proyectos que necesiten estos países y que al mismo tiempo hacer el emparejamiento con las empresas coreanas. Y por último, también para que podamos ampliar nuestras actividades en la región, tenemos las siguientes estrategias. Primero es aplicar los temas de nuestras políticas de nuevo pacto verde emparejado con los requerimientos que tienen los países de América Latina y determinar cuáles son las necesidades de estos países y responder a ello. Y para ello, los bancos multilaterales y con Kind queremos lograr esa colaboración para ver y estudiar la bancabilidad y la viabilidad. Y para que nuestras empresas coreanas puedan lograr y acceder al mercado local de la región a través de diversas modalidades de contratos como joint ventures, como licitaciones y diversas formas de fusión y todas las modalidades que sean necesarias. Por último, el Kind como una agencia del gobierno coreano servirá como ese pivot para que podamos lograr ese equipo compuesto por los diversos actores de todos los sectores. Y la participación y colaboración con el BID seguiremos también ampliando para que podamos tener registros de excelentes casos de colaboración en la región en el ámbito de infraestructura y ciudad inteligente. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias, vicepresidente ejecutivo Lim, por mostrarnos cómo Corea está participando en el mercado de infraestructura en LATAM y qué estrategia tiene para ampliar su negocio en el extranjero. Y también agradecemos el acercamiento innovador que tiene Kind para financiar empresas coreanas, ayudando a reducir ese hueco de infraestructura que hay en LATAM. Y quiero agradecer por la colaboración que tiene con el BID. Y luego me gustaría introducirles al último presentador, el señor Lee Sang-ho, director de la Oficina de Desarrollo de Smart City de la Corporación Coreana de Tierra y Vivienda. Tiene 20 años de experiencia como desarrollador urbano y tiene experticia en el desarrollo de nuevos barrios o Newtown. Adelante, por favor. Hola, yo soy de LH y estoy a cargo del Smart City. Me llamo Lee Sang-ho y es para mí un gran honor dar mi presentación aquí en este evento organizado por MOEF y BID. Muchas gracias. LH es una corporación pública la más grande en Corea para el desarrollo de vivienda para el establecimiento de la vivienda del pueblo. Ahora estamos haciendo uso de IA, Big Data, la cuarta revolución industrial. Y esto va a implicar en gran medida para cambiar las vidas de nuestros ciudadanos. Estamos creando ciudades inteligentes y nosotros como desarrolladores públicos queremos resolver los diferentes problemas urbanos y estamos enfocados en crear esa nueva innovación por crear una ciudad futura. Bueno, el orden de mi presentación. Primero quiero un poco hablarles sobre los antecedentes de las viviendas de Corea y luego quiero hablarles sobre cómo formamos las ciudades inteligentes, cómo creamos ese ambiente para la participación ciudadana privada, el desarrollo del ecosistema inteligente, gestión urbana basado en los datos y exportación extranjera. Y bueno, en la historia de desarrollo urbano en Corea, en los años 50 hemos tenido que pasar por la guerra coreana y sobre esos escombros. En los años 60 hemos logrado la industrialización y en los años 70 nos pasamos a la industria pesada. En los años 1980 hemos empezado a suministrar vivienda. Luego del año 89, con los Juegos Olímpicos en Seúl, el precio de la vivienda se ha disparado y tuvimos que implementar más políticas para dar viviendas a nuestros ciudadanos. Luego, ahora estamos tratando de resolver la concentración urbana, creando segunda, tercera ciudades como Dongtan, Pangyo, y estamos creando nuevas ciudades a nivel provincial y local. Y luego también, debido a la subida de precio de la vivienda, estamos ahora planeando el tercer barrio o el tercer Newtown. Y vamos a ver los Newtowns 1 y 2. La generación 1 y 2 se habían instalado en 5 regiones en las periferias del centro de Seúl y hemos lo hemos construido en la zona de Pundang, Pangyo, Pyeongchon, entre otros. Y desde el año 2001, en la fase 2, nos hemos centrado en la zona más inferior, Dongtan, Gwangyo, y hemos abastecido 610,000 viviendas. Y en los años 2000, para el desarrollo equilibrado nacional y para resolver la concentración urbana, el gobierno central había decidido construir una nueva ciudad multinacional, el llamado la ciudad de Sejong, y había trasladado las funciones administrativas para lograr la descentralización y el desarrollo equilibrado del país. Y luego de mediados de 2010, debido al bajo nivel de tasa de interés, había subido los precios de la vivienda y desde el año 2019 hasta ahora, lo que se ha hecho en Goyang, Namyangju, estamos creando nuevas Newtowns de la tercera generación y aquí cuenta con abundantes empleos y estas zonas luego lo vamos a desarrollar para que sean ciudades más sofisticadas. Y el gobierno coreano desde el año 2003 hemos implementado TI y hemos desarrollado en una marca, lo que se llama la ciudad ubicua. En particular, en el año 2008 hemos establecido la ley para esta ciudad y de esta manera hemos establecido planes básicos integrales para el desarrollo de ciudades ubicuas, y con el desarrollo urbano hemos aplicado IoT, IA, entre otros, para resolver los diferentes problemas urbanos. Y el gobierno desde el año 2007 estableció, había enmendado la ley de la ciudad ubicua a la ciudad inteligente. Y también había designado ciudades pilotos para aplicar las tecnologías de cuarta revolución. Entonces, también tenemos proyectos de desafío Smart City y dependiendo de la evolución de cada ciudad, estamos aplicando diferentes tecnologías. Y LH, al son, en paralelo con el desarrollo de la política del gobierno, tiene como meta crear una ciudad inteligente que desarrolle ciudades inteligentes centradas en las personas. Primero, queremos formar una ciudad inteligente. Dos, crear un ambiente donde participa la ciudad y el sector privado. Tercero, desarrollar un ecosistema inteligente. Cuarto, gestionar la urbe basado en datos. Cinco, liderar la exportación al extranjero. 6, aumentar el intercambio de conocimiento. Nos enfocamos en estos 6 puntos para crear un ambiente urbano ecológico, liderando la integración tecnológica. Entonces, vamos a ver cómo el gobierno ha desarrollado la ciudad administrativa de Sejong, que es una ciudad piloto. Y esta ciudad cuenta con 9.959 viviendas. Fue designada para crearse en el año 2016, aplicando 21 servicios en 4 áreas de la innovación, de la gestión urbana, plataforma, innovación de vivienda, transporte y energía. Y también estamos desarrollando la zona de vivienda 5-1 para el desarrollo de servicio inteligente. Y también es un espacio urbano donde uno puede movilizarse a pie a cualquier lugar, queda todo cerca, está bastante centralizado. Y también cerca quedan los startups y también tenemos la zona de vida inteligente, y de esta manera vamos a volver a reinvertir, para desarrollar aún más las tecnologías. Y en esta ciudad de Sejong vamos a prestar servicios innovadores con plataforma, blockchain, gemelo digital, transporte, energía, innovación de vida, convergencia, innovación en la gestión urbana. Y en 4 ámbitos vamos a prestar 21 servicios innovadores inteligentes. Y aparte de la ciudad de Sejong, LH desde septiembre 2011 ha completado con el desarrollo de diferentes ciudades inteligentes en 139 distritos. Y también se ha enfocado en 87 servicios inteligentes basados en la demanda de los diferentes distritos. Tenemos 61 una ciudad inteligente de diseño en progreso. Y junto con la cuarta revolución tenemos más desarrollo de estas ciudades inteligentes. Y luego la siguiente fase será el tercer New Town. Es para crear ciudades inteligentes. Aquí se va a aplicar tecnología especializada como la IA, datos, nubes, etcétera, etcétera. De esta manera puede mejorar la vida de los ciudadanos, lograr la neutralidad de carbono. Este sería nuestro objetivo para el tercer New Town. Y en LH tenemos, quiero un poco hablarles sobre nuestro plan de cómo vamos a crear este tercer New Town. En el caso de la región de Hanam, vamos a contar con una conducción autónoma y vamos a tener centros de control para gestionar los diferentes aparcamientos inteligentes, entre otros. En el caso de la ciudad de Incheon, vamos a tener una ciudad enfocada en el UAM, movilidad aérea urbana. En el caso de Pucheon, se va a aplicar la tecnología de robóticas para la entrega, limpieza segura, para el cuidado de las personas vulnerables. En Namyangju, Wangsu, vamos a, mediante el sistema de hidrógeno, estamos planeando instalar estaciones de carga de hidrógeno. Y de eso estamos planificando. Y luego también en Namyangju vamos a aplicar una solución para dar educación en todo el ciclo de la vida. Y en Goyang, la nueva ciudad de Changnan, vamos a aplicar la tecnología de metaverso. Vamos a crear en archivos la historia que tiene Changnan para que los residentes puedan disfrutarlo mediante el metaverso. Pero todo este proceso está en etapa de planificación, así que puede haber modificaciones. Luego, el tercer New Town es diferente a la primera, segunda generación porque se aplican transportes inteligentes como el UAM y con la autotripulación de los vehículos. En el año 2035 vamos a tener la introducción de UAM y LH enfocado en la ciudad de tercera generación. Pensamos que será posible la aplicación del sistema para la circulación del UAM y LH. Estamos trabajando para aplicar tecnología en las ciudades ya existentes. Hay muchas ciudades en que el número de población está cayendo, por lo tanto el gobierno y LH para revitalizar estas zonas desde el año 2018. Estamos aplicando tecnología inteligente personalizada para estas zonas, por ejemplo, Kime, entre otros 14 ciudades. Y el proyecto ya ha entrado en funcionamiento en 4 ciudades. Y también tenemos soluciones sofisticadas que están ya verificadas y que han dado buenos resultados. A base de estas buenas prácticas, estamos aplicando en 23 gobiernos locales estos diferentes proyectos, por ejemplo, para el aparcamiento, el parqueo inteligente. Y para aquellas ciudades de menos de 1 millón de habitantes, estamos aplicando soluciones inteligentes para resolver sus problemas. Hemos designado 14 zonas para prestar soluciones inteligentes de manera concentrada. Luego, el H también es una corporación pública que enfoca para proveer un espacio de vivienda estable para la ciudadanía. Y mediante estas tecnologías tratamos de innovar la vida de las personas. Luego también para crear una ciudad incluyente, estamos haciendo diferentes esfuerzos. Entonces, los ciudadanos pueden ellos mismos buscar diferentes problemáticas. Entonces, nos lo pueden dar a conocer e informar sobre estas problemáticas. Por ejemplo, el desecho de residuos y también el nivel de micropolvos atmosféricos, etcétera, etcétera. Y ellos nos conversan con nosotros para buscar soluciones ante estos diferentes problemas. Luego, en Dongtan 2, estamos creando el centro de incubación y en septiembre estamos planeando acoger a las diferentes empresas. Luego tenemos la ciudad con plataforma de análisis de datos y también nosotros hemos creado Compass, una solución porque con esto se puede procesar datos sobre la urbe y los estudiantes o diferentes ciudadanos pueden presentar diferentes soluciones. Entonces, los expertos entre las soluciones que se han presentado eligen cuál sería la mejor. Y LH tiene una larga experiencia, así que haciendo base de las informaciones acumuladas, está llevando a cabo 17 proyectos de geoespaciales. Luego, entonces, con nuestra tecnología, a base de nuestra tecnología, estamos exportando nuestras soluciones como en la zona de Asia, Latinoamérica, para estas ciudades, y pensamos que habrá más demanda por el desarrollo de ciudades en el extranjero. Entonces, personalizando nuestras soluciones en estas regiones, estamos desarrollando soluciones para viviendas. Y LH para promover nuestra excelente estrategia para ciudades inteligentes. En el año 2022 estamos abriendo la exposición de ciudades inteligentes mundial. Luego también tenemos la participación de eventos internacionales y también hemos tenido una conferencia internacional. En octubre vamos a tener el evento de CGLU, donde participan más de 5.000 gobiernos locales de 140 países. También vamos a participar en un evento en Barcelona, España. Hasta aquí fue un resumen del trabajo que estamos haciendo. Al son, en paralelo con el desarrollo de la tecnología, las ciudades tienen que convertirse y tienen que servir como base para transformar la vida de los ciudadanos a base de la tecnología y de las nuevas soluciones. Esperamos así mejorar la vida de todos. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias, señor Lee, por su presentación, especialmente por hablarnos sobre la historia de desarrollo urbano de Corea. Es muy notable, y especialmente el proceso de desarrollo de Smart Cities y cómo lograr un desarrollo que es incluyente, y el ecosistema de Smart Cities y cómo hacen que lidere con datos en su gestionamiento, y especialmente nos ha presentado cómo está llevando a cabo sus proyectos en el extranjero. Gracias, y esperamos que con la colaboración podamos expandir esta experticia a la región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos los panelistas y gracias por toda su colaboración y presentación. Nos quedan algunos minutos para que podamos llevar a cabo una sesión de preguntas. Por favor, quien quiera hacer pregunta puede decirnos primero a quién dirigen la pregunta. Adelante, creo que podemos tener unos 5 minutos de sesión de preguntas. Adelante. Quizás la gente está con hambre porque nos espera el almuerzo, ¿verdad? Bien. Entonces, ya que no hay preguntas, quiero agradecer a todos los panelistas por toda su colaboración. Y por último, me gustaría decir que el año 2022 es un año sumamente significativo porque Corea y 15 países de América Latina y el Caribe celebramos 60 años de firma de relaciones diplomáticas. El BID desea que esta amistad entre ambas regiones sigan avanzando, y fuimos testigos de ese crecimiento, pues en el año 2005 Corea se volvió miembro del BID, y a partir de ahí hemos visto cómo Corea fue creciendo y también cómo esa relación fue adaptándose a las necesidades de la región. Y BID, como uno de los bancos multilaterales de mayor envergadura en la región, ha colaborado con el gobierno coreano, y queremos agradecer de corazón esa colaboración de Corea y Queremos saber que Corea es el socio más fiable de la región. Muchas gracias por esta confianza.